¿Qué es la energía? En la naturaleza, para que ocurra un cambio o una transformación, debe intervenir algo que llamamos energía. Por ejemplo, para que las personas podamos estudiar o jugar, necesitamos la energía que obtenemos de los alimentos. Para que un velero se mueva, necesitan la energía que le aporta el viento. El motor de un coche no funciona sin la energía que obtiene de la explosión del combustible. La energía es todo aquello capaz de producir un cambio en la materia. ¿Cuáles son las características de la energía? La energía tiene unas características diferentes de las que tiene la materia. Son las siguientes. Carece de masa o de volumen. Se aprecia solo por sus efectos, pero se puede medir. Puede estar contenida en la materia o transferirse de unos cuerpos a otros. Al transferirse, no se destruye, sino que produce cambios y puede transformarse. La energía nunca se destruye, siempre se transforma. Se manifiesta en diversas formas. ¿Cuáles son las principales formas de energía? Algunas formas en las que se puede presentar la energía son la energía cinética, que la tienen los objetos que están en movimiento, como un coche, el viento o el agua de un torrente. La energía eléctrica, que la apreciamos en los rayos, que son descargas eléctricas que también producen luz y la producimos artificialmente en centrales eléctricas, desde donde la conducimos mediante cables hasta nuestras viviendas. Se puede producir y almacenar en pilas y baterías, aunque a muy pequeña escala. La energía térmica, que se manifiesta en forma de calor que se transfiere de un objeto a otro que está a diferente temperatura. La percibimos en las combustiones y produce los cambios de estado o las dilataciones. La energía luminosa, la desprenden las lámparas, las velas o, por ejemplo, la que nos llega del sol, que hace posible la fotosíntesis. La energía química, la contienen los alimentos, el carbón, el petróleo y otros productos. Y la aprovechamos cuando transformamos estas sustancias. Esta energía se suele transformar en luz y calor. La energía nuclear se produce en el interior de las estrellas y es desprendida por unas sustancias como el uranio o el plutonio llamadas radiactivas. La energía mecánica la tienen los objetos debido sobre todo a su movimiento, como las corrientes de agua, el viento, algo que se cae, se percibe cuando uno de estos objetos entra en contacto con otro. La energía sonora es la que se percibe gracias al sonido que se produce por parte de algunos objetos. ¿Qué son las transferencias de energía? Cuando la energía pasa de unos cuerpos a otros, decimos que se produce una transferencia o transmisión de energía. La energía siempre se transmite desde los cuerpos que tienen más a los que tienen menos. Además, al transferirse, la energía suele cambiar de forma. En la naturaleza, la energía está continuamente transfiriéndose de unos cuerpos a otros y produciendo cambios.